chasing money in a man-made car. Do you ever think about it? Don't you think it's bizarre? Yeah, and the Milky Way floating around in the stars. Los inicios en el mundillo del hip hop pues empezaron al más o menos a eso a finales de los 80, ¿no? Y ahí empezó a entrar pues un poco lo que era el breakdance, ¿no? Me acuerdo que se juntaban ahí pandillas de chavales en los porches del colegio y empezaban a bailar ahí, lo que en la época pues con el programa de Tocata y tal, fue un poco el boom del breakdance, ¿no? Luego ya musicalmente pues fue con grupos como Ton Lack, Randy MC, más tarde Eric B. and Rakim. Empezó a llegar, yo creo que la principal fuentes de suministro de música y tal era la base americana. Yo creo que aquí en Zaragoza también hubo un poco esa repercusión con el hip hop, pues gracias a la base americana, ¿no? Yo ya llevo 2 años y medio viviendo en Varna y la gente ahí en Varna y en un montón de sitios, tío, tienen a Zaragoza como un referente total. Siempre ha habido cantera de grupos y grupos nuevos que ofrecen cosas distintas y trabajos currados y eso es algo que en el resto de ciudades sí que lo tienen, lo valoran y lo ven de esa forma. Es una deuda pendiente que tenía yo conmigo mismo y eso también pues a su vez pues demostrar que dentro de Violadores somos un engranaje en el que todos somos piezas clave del grupo, ¿no? Al tratarse de un disco en solitario, también se convierte en un disco más personal, ¿no? Inevitablemente también la forma de enfocar los temas y tal, pues yo sí que he sentido la necesidad de contar cosas que no había contado hasta ahora, ¿no? También pues porque en los discos de Violadores un poco la estructura viene a ser siempre la misma, ¿no? 2 temas en solitario cada uno y luego pues temas comunitarios que estamos todos juntos. Ya te digo, hace años por ejemplo pues cuanto más rápido rapeabas daba la sensación de que mejor MC eras, ¿no? Y yo he venido siempre haciendo esta forma de rapear, de fluir sobre los ritmos, que igual en un principio también costaba un poco más de entender o de... Me encontraba con reacciones de decir, hostia, es que el lírico rapea muy pausado, muy lento, tal, no sé qué. Pero es mi forma de entender el rap, o sea, y lo veo la forma más rapper del mundo, ¿no? Lo que pasa que hoy en día, pues eso, pues ya de una forma mucho más pulida, es lo que he venido defendiendo siempre. Y de hecho, pues me encuentro que hoy en día también la gente se está tirando mucho más a rapear sobre ritmos lentos y con esta forma de tirar las frases así mucho más pausadas, respetando las pausas y tal, ¿no? En mi planteamiento del disco, desde un principio, la figura de Rumba tenía presente que quería que estuviera ahí produciendo pues la mitad del disco por lo menos, ¿no? El sonido Violadores es algo que viene muy marcado y es el sello de Rumba, ¿no? Pero también sí que quería ofrecer pues otras versiones de mí. Y eso, pues para eso he contado con los demás productores, desde unos Cooking Soul, Griffy, el Jace, el Cerebro. Y eso pues me ha permitido pues verme rapeando en ritmos que antes no había rapeado y tal, pues que sí, en un doble tempo del Griffy. Y eso, y utilizar un poco el rap pues como lo que ha sido siempre, ¿no? Que es una forma y una herramienta, una forma de lucha, de concienciación, de denuncia y tal, ¿no? Sí que es cierto que tiene mucho de ego, pero también tiene mucho de realidad, ¿no? Hay mucho ego trip, que es un poco el juego que tiene esto del rap, ¿no? Porque te lo tienes que tener creído, o sea, si no te lo crees tú, no se lo va a creer nadie, ¿no? Pero también tiene mucho de humildad. Te lo tienes que tener muy creído cuando te subes al escenario, pero luego tienes que ser persona. Y yo creo que, pues, al igual que yo me he criado escuchando rap y pues soy consciente de que la gente nos escucha, tal. Yo vengo contando mi historia a nivel personal, pero yo creo que también se puede sentir muy identificado cualquiera que le guste el rap y que nos siga y tal, ¿no? Y es un poco una forma de decir, bueno, pues, tengo mi disco editado, me marco giras internacionales y tal, tengo la fortuna de poder vivir de esto, de lo que me gusta y tal, y sin querer ser ejemplo de nada ni ir de ese palo,
soy consciente de que la gente, de que un montón de chavales, pues están luchando por eso mismo, ¿no? Por cumplir ese sueño. Yo en ese sentido, pues ya puedo decir que he triunfado, ¿no? Y es a lo que me refiero, de que me puedo estar marcando mis vaciladas, pero todo desde la humildad. Y sin querer dar ejemplo de nada, pues yo creo que la gente se puede sentir identificado con esa movida, ¿no? Bueno, yo no me pirateo discos porque yo con la informática tampoco me manejo. Pero yo soy, o sea, a mí lo de la piratería, pues sí, pues perjudica porque ya no vendes tantas copias como antes. Pero si no fuera por la piratería, pues no estaríamos haciendo giras por Sudamérica. Nosotros, sin tener el disco editado en ninguno de los países de Sudamérica, nos hemos metido en Colombia delante de 60.000 personas, que hemos estado ya un par de veces y la peña se conoce el grupo perfectísimamente, los temas y todo. En Buenos Aires delante de 2.000, en Chile delante de 5.000, en México delante de 3.000 o 4.000. Con Violadores hemos llegado a ser número uno en la lista FIBE, hemos conseguido ser disco de oro y muchas más cosas, y todo esto sin sonar en la radio ni en la televisión, ¿no? Ya se sabe que la cultura musical de un país la dicta la radio, la televisión, y aquí en España pues tenemos lo mismo de siempre, ¿no? La radio fórmula con el pop y lo de siempre, ¿no? Si aquí en España pasará lo mismo que pasa en cualquier otro sitio de Europa, tanto que estamos mirando a Europa así, y tuviéramos un canal 24 horas de música alternativa o de música negra y estuviéramos sonando en el taxi, en las peluquerías, en las tiendas, como pasa en cualquier otro lado de Europa, pues en vez de estar llenando pabellones como hemos llenado con Violadores del Verso, pues estaríamos ya llenando estadios.